Mi nombre es Alfredo Segatori, muralista de la City porteña. Pinto murales desde el año 1994. Tengo realizadas muchas obras por toda la ciudad. Bueno, esta es una de las más representativas, la cual reciclamos hace poco porque abrió el Hotel La Fresqué de nuestro amigo el gallego. Y bueno, tuvimos que reciclar toda esta pared, que originalmente era solo pared, y ahora, como verán, tiene todo persianas y la volvimos a hacer. Mi madre, María Sola, es una artista, una pintora muy buena. Y bueno, de ahí mamamos un poco el gusto por el arte. Mi abuelo también era artista, pero de la música, era baterista de jazz. Gilberto Poggi tocaba en Los Bapucos, Los Punteros, con el Mono Villegas. Tenía una orquesta de jazz que tocaba ahí en Radio El Mundo. Y bueno, yo también toco un poco de percusión. Tengo mi banda, se llama Balan Republics. Bueno, la primera vez que salí a pintar a la calle, la verdad que fue una experiencia de libertad, y fue una alegría poder ver algo plasmado en la realidad que surgía ahí de las ideas. Y bueno, siempre tuve una buena devolución de la gente, un estímulo. Y eso fue lo que te va alimentando, ¿no?, en el transcurso del tiempo, y por lo cual sigo hasta el día de hoy. Te digo la verdad, te puedo contar que pasé por muchos periodos. Me gusta experimentar, por lo cual generalmente trabajo series de 7 trabajos para experimentar distintas cuestiones. Trabajo mucho en los murales la temática de espejos urbanos, trato de retratar personajes reales, como los de este mural, que la mayoría son personajes reales que pasaron por aquí y fueron retratados. También hice una serie que se llama El Pintor Gris, donde hice también con esta cuestión de los espejos, en la época del 2001, en blanco y negro, retraté personajes que tenían que ver con la crisis, y después hice una foto, convoqué unos fotógrafos amigos, hicimos una fotografía con los personajes en la misma posición que el dibujo. También hice una serie abstracta, me gustó explorar, viste, la cuestión de la forma y el color, y bueno, que es algo que, bueno, más parecido a lo que estuvimos haciendo acá en el kiosco.
muchas obras expuestas. Te puedo... Esta es una obra muy expuesta, muy tradicional, que está en Avenida Mayo y 9 de Julio. Tengo algunas en Palermo, como La Boca, que está ahí en Guatemala y Juan B. Justo. En Honduras y Juan B. Justo tengo unos linjeras. Lo que te alimente, lo que tiene, y viste, lo más enriquecedor del arte en el espacio público, que es algo que es para todo el mundo, para el que pasa, para el que lo ve, para el que no lo ve también, viste, lo ve de rebote. Yo me considero un pintor de Buenos Aires, la verdad que la madre, o sea, si bien no tuve la oportunidad de viajar y hacer cosas en el exterior, la mayoría de mi trabajo tiene que ver con mi ciudad y es algo que, de lo cual estoy orgulloso, viste. Me gusta ser un pintor de Buenos Aires. Bueno, actualmente estoy muy contento con el taller que estoy realizando en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, que queda acá en Corrientes 2040. El taller se llama Taller de Aerosol Urbano, pertenece al área de Artes Plásticas. Bueno, toda la data va a estar en mi página o en Facebook. Tengo un Facebook que es Alfredo Segatori o mi página alfredosegatori.com.ar. Y bueno, y te comentaba lo de la fundación también, que bueno, recientemente salió la personería jurídica y bueno, tengo la suerte de poder encarar unos cuantos proyectos en relación así a lo interdisciplinario, lo intercultural, en relación a acciones solidarias y al arte en el espacio público, que es bueno, lo que me interesa a mí, poder desarrollar expresiones artísticas en la ciudad, en el espacio público, para el público en general. Nos mandamos un saludo para la gente que ve Pura Vida y al que quiera venir a despuntar el vicio con el aerosol, los esperamos. Que se acerquen al Rojas y se vengan ahí para el taller.